decide parar para abrazar a su bebé mientras sus dos hijos se calientan y toman los restos del pan duro que comieron al alba de aquel largo día. En su cabeza, muchas preguntas. En su cuerpo, el miedo. En su corazón, el dolor. ¿Qué será de ellos? ¿Habrán podido ir a tiempo? ¿Estarán ya a salvo? Al menos, él está con su padre. Sabrá protegerlos. A lo lejos, unas luces comienzan a iluminar el cielo. Luces de esperanza. Esperanza que se desvanece con el ruido atronador que viene justo después. La falsa ilusión de que todo ha pasado dura apenas unos segundos. Entonces, voces y lamentos inundan el campo herido y sin vida. Hay que volver. El deseo de libertad es el faro para seguir luchando. Bye.
son libres.